Mire, la situación es preocupante porque la verdad de las cosas es que aquí en el municipio no hay líderes. Lo que están saliendo son personas oportunistas, que supongo yo que solo quieren llegar a ser regidor y tener un salario nada más. Pero preocuparse por el municipio creo que no hay ninguno. Bien difícil la situación, tanto de diferentes partidos que van a participar en estas elecciones primarias o elecciones internas. De conocimiento propio, pues, ¿tiene alguna persona que podría ser la idónea para este municipio? Mire, es que personas idóneas hay en el municipio, lo que pasa es que no quieren participar. Vaya, por ejemplo, yo le voy a poner una persona idónea, ¿va? Digamos, pero ellos no quieren participar y voy a dar nombres. Y yo me refiero al ingeniero Marel Canales, un buen elemento, pero ellos no quieren participar, no se quieren involucrar porque aquí en el municipio no hay liderazgo. ¿Quién va a discutir aquí el liderazgo que tiene el alcalde actual en el municipio? Porque no hay un liderazgo. Todos son oportunistas, le voy a decir, ¿verdad? Porque solo quieren llegar ahí, como repito y vuelvo a recalcar, que solo quieren llegar y salir como regidores y nada más. Porque no hay, sinceramente, yo no he escuchado un plan de gobierno que sea contundente, pues, para poder desarrollar el municipio. Nosotros como ciudadanos conocemos el municipio y nosotros sabemos qué es lo que se necesita. ¿Usted cree que no me sentiría satisfecho al no tener aquí un paso de desnivel en el municipio? Sería un gran proyecto. Mejorar, como decir, también el servicio de agua potable, ¿verdad? Porque no hay, pues, vamos a decir, no hay por dónde pasar. Ahora, la situación es, en caso de Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, que son los partidos más fuertes hasta el momento, que van a las internas, ¿dentro de ellos se podría rescatar a alguien? Mire, yo le voy a mencionar, pero lastimosamente, un buen cholomeño que se crió en Barrio Chaparro, y me voy a referir a Rafael Ugarte. Él ha sido una persona que se ha proyectado socialmente en el municipio, ¿va? Ayudándole a las personas con problemas especiales, retos especiales, pero lastimosamente él va como candidato a diputado y va de suplente. ¿Por qué a Choloma no le dan un candidato a diputado como propietario? Sino que a Choloma lo necesitan únicamente para sacar los votos y seguir ellos, pues, porque ahí va de suplente, creo que de Welsy Vázquez. Welsy Vázquez, ¿qué le ha traído al municipio de Choloma? Mi pregunta, y es una gran interrogante que yo hago, ¿qué le ha dado Welsy Vázquez al municipio de Choloma? ¿Por qué no Rafael Ugarte, cholomeño, independientemente de qué partido sean? Pero si hay cholomeños que participan y son candidatos a la primera magistratura, bienvenidos sean, y siempre y cuando traigan proyectos que vengan a beneficiar a todo el municipio de Choloma. No solo a una persona, sino que al municipio de Choloma. Ahora la división dentro del Partido Nacional, pues esto los tiene prácticamente casi ya en la derrota, porque los candidatos piensan más en San Pedro Sula que en Choloma. Exactamente, ellos piensan más en San Pedro Sula que en Choloma. Los 20 diputados del departamento de Cortés. Aquí tenemos un caso, esa ciudad modelo que se está montando yendo para Los Caraos. ¿Qué beneficio puede traer al municipio? Si ahí eso se va a criar y ahí van a hacer ellos sus propias leyes. La gente va a pagar sus impuestos ahí, pero van a utilizar las calles del municipio. ¿Y entonces en qué estamos? Los 20 diputados. Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros, los cholomeños, despertemos y saquemos un buen candidato o hacemos una coalición, entonces este municipio se puede transformar y puede cambiar en muchos aspectos.